Habitual la empresa Troles agradece día a día la preferencia a los que van a nuestros servicios, ya que somos un medio de transporte no contaminante. Me presento una vez más. Mi nombre es Eduardo Seré, soy escritor, además de ser guía de turismo de la empresa Troles. A continuación presento en pantalla el documental Valparaíso, trabajo que muchos conocen, producción que patrocina el Consejo de la Cultura y las Artes, la empresa Troles, Cámara de Comercio y otros. Primero que todo, Valparaíso de hoy. Antes de llamarse Valparaíso, primero se llamó Alimapu. Alimapu en el mapa Dungún significa tierra quemada. Valparaíso vivo, segundo Valparaíso existente en el mundo, de los 17 Valparaíso que hay en total. El primero de ellos se ubica en España, en la localidad de Cuenca Sevilla. Se llama Valparaíso de Arriba o Valparaíso de Abajo. También contiene lectores.